Complica el horario la que cubre y la actividad que cubre. Entonces, acá tenemos el formulario que puede ser una hoja, la consulta que puede ser una hoja aparte. Aquí me va validando de que sí, en realidad el código 6 es lenta. Y acá ya puedo tirar un reporte. Ya puedo tirar un reporte. Con la información de la base de datos y la parametrización, creamos lo que son las consultas, aquí ponen consultas, creamos las consultas y a la vez creamos los reportes. Entonces, muy bien, buenas tardes a todos y todas. ¿Me logro escuchar y ver con claridad? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Vamos nuevamente a continuar con la parte de Excel básico. En esta ocasión vamos a trabajar con los formularios, que esto hace referencia un poco a la estructura que yo les planteaba en su momento, para cuando nosotros comenzamos a crear contenido de utilidad o de apoyo para diferentes grupos o diferentes usuarios. Creo que no les he compartido todavía la hoja de trabajo, ¿verdad? Todavía no, permítame, ahorita se las mando. Solo busco el grupo de ustedes. Y vamos a continuar con esta parte. Por acá está. Solo permítanme.
Ya un momento se las comparto, solo estoy esperando que me manden un archivo, les voy a dar una breve introducción, ya se las comparto, permítanme, para no mandarles un doble archivo, que tengo un problema con el archivo. Les voy a dar un preámbulo antes, ¿verdad? Lo que vamos a trabajar el día de ahora son formularios, no sé, logran ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Se recuerdan de que cuando yo les mencionaba, yo les di un gran... recomendación, le di una recomendación al momento de crear archivos. Que, bueno, Excel demanda ciertas situaciones, ¿verdad? Como ustedes se recuerdan, demandan de que ustedes tengan creatividad y que tengan la capacidad de un razonamiento lógico de cómo transformar lo que nosotros cotidianamente realizamos hacia Excel para que lo podamos dar las instrucciones a trabajar. Nosotros, a medida que vamos pasando el tiempo, vamos conociendo diferentes herramientas, diferentes funciones, ya poco a poco vamos a ir trabajando con lo que son las ecuaciones, de tal forma que yo tengo como el fundamento, ¿verdad? Es decir, como que nosotros pudiéramos sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero más adelante, en la universidad o el bachillerato o la carrera que nosotros optemos, vamos viendo cómo aplicar esas cuatro operaciones básicas. Por ejemplo, en el caso de ingeniería, a la parte estadística, a la parte de cálculo, a la parte física, a la parte, qué sé yo, todas las ramas que tienen la parte que se utiliza la matemática. Entonces, lo mismo con Excel. Ustedes tienen la información, tienen la sintaxis, tienen toda esa parte de detalles y les va demandando de que tengan la creatividad para poderlas utilizar. Entonces, la primera gran recomendación que yo les hacía cuando ustedes creaban un archivo de Excel es que se fueran visionando, ¿sí? ¿Alguien se recuerda esa recomendación que yo les di al momento de crear un archivo de Excel? ¿Alguien tiene una idea de lo que yo les recomendé al inicio, cuando comenzamos el curso? Cuando comienzo a crear interactuar, ¿verdad? Comienzo a querer hacer preguntar, todos comienzan a apagar la cámara, ¿verdad? Pero lo que más les pregunto es a los que tienen las cámaras apagadas. ¿Alguien se recuerda cuál fue la recomendación que les di al momento de que comenzamos a crear un archivo de Excel en lo que ustedes se tienen que visionar? ¿Alguien tiene una idea? ¿Se recuerdan de las primeras dos o tres clases que les dije? Cuando creemos un archivo de Excel, ustedes deben de comenzarse a visionar de tal manera que puedan tener una funcionalidad con la información que ustedes crean en Excel. ¿Alguien? No sé si era la sintaxis de lo que estábamos haciendo, no sé. Muy bien, la sintaxis habla de que podamos podamos tener como lenguaje, o sea, como la forma de podernos comunicar con Excel, ¿verdad? Pero había otra recomendación, ¿sí? Que era, aquí les voy a compartir ahorita el documento para que lo puedan descargar. Me avisan si lo pueden ver, lo vamos a abrir. Permítanme, lo vamos a abrir. Ahorita se va a abrir. Entonces yo les recomendaba para recordarles, ¿verdad? Les recordaba, miren, cada vez que ustedes crean un archivo en Excel, lo primero que ustedes tienen que pensar es a dónde o cómo van a crear ese archivo para que ustedes lo puedan imprimir. De preferencia de que lo puedan tener, ¿cómo decirles? Que les quepa en una sola hoja, ¿verdad? En una sola hoja. Es decir, de que puedan imprimirlo. Ya incluso hicimos un ejercicio, hicimos una... Correcto, ese es el archivo. Miren, ese es el archivo que vamos a trabajar. Hicimos una...
una práctica donde yo le decía, mire, trate de crear que el archivo, si no le queda en una hoja de papel bond, por lo menos que le quede de una manera ordenada y una manera de que pueda al momento de imprimirlo sea presentable, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes van creando documentación que para otros usuarios, especialmente, por ejemplo, ahora ténganlo por seguro que Office, la emigración que va a tener es a poder crear todo en la nube. Solo permítame mandar. Se van a dar cuenta que todo lo que es la parte virtual, incluso la moneda virtual, todo eso en un momento va a ser realidad. Entonces, la escala en la parte de nube lo que nos permite es trabajar varios usuarios al mismo momento. Fíjense que en un proyecto que hicimos, nosotros con el celular agarramos la información del momento sin comprar un sistema informático específico y la información la mandaba y caía en la base de datos y con la base de datos en el momento comenzábamos a trabajarlo, ¿verdad? Entonces, la sintaxis que yo les quiero orientar por el momento es a tener una visión al momento de ir creando sus archivos donde podamos contener por lo menos de 4 a 5 factores. Uno de ellos es crear formularios. La otra es crear la base de datos donde va a ir a caer toda la información de los diferentes usuarios o en todo caso de ustedes mismos, lo que son las parametrizaciones de donde nosotros vamos a agarrar la información. Ya voy a explicar un poquito más detallado. Vamos a dar información de lo que queremos utilizar con fórmulas, vínculos, etcétera, etcétera. Y la parte de lo que son, aquí no es parametrización, sino que lo que son consultas, es decir, de que yo pueda validar que la información que estoy ingresando, en realidad las fórmulas o las ecuaciones están funcionando de manera correcta. Es decir, que de todo este campo de juegos que tenemos acá, yo termino generando los reportes que puede ser por medio de tablas, por medio de gráficos, por medio de lo que se viene a resumir en lo que se llama un conjunto de información que es dashboard, que ahí va a generar una infinidad de indicadores. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes crean una aplicación, llamémoslo así, una aplicación en Excel que les sirve a ustedes para facilitar el trabajo o que les sirve a un grupo de trabajo. Por ejemplo, yo actualmente le regalé una aplicación a una compañera porque ella tenía dolor de cabeza para calcular el tema de las planillas. Ella trabaja en una empresa de construcción. Y como ustedes sabrán, la empresa de construcción es como la máxima expresión para el pago de planillas, porque ahí tenés contratos arduos, tenés contratos formales, tenés contratos de servicios profesionales. Entonces ella sufría mucho porque cada vez que hacía las planillas tenía que calcular todos los datos casi de manera manual. Por ejemplo, el Seguro Social y el AFP, que solo es una fórmula, como ya lo veíamos la vez pasada, era sencillo. Pero ya lo que era la renta, ella tenía que como, o sea, para poder calcular la renta hay que hacer una gran fórmula, ¿verdad? Que si cae en este rango, le vas a multiplicar por esto, le vas a restar por esto y le va a dar un valor. Entonces ella había que formular. Entonces él lo hacía manual y lo digitaba manual, ¿verdad? Entonces comenzamos a crear una base de datos donde comenzará a caer toda la información. Sí, comenzará a caer toda la información. En la base de datos estaban todos los cálculos, ¿sí? Estaba el cálculo de la renta, el seguro social, el AFP, si tenía ISFA, el ISFA, ¿verdad? Si había días de incapacidad, la incapacidad, y así sucesivamente. Esta base de datos queda como prácticamente como una, como algo solo para consulta, es decir, que no podemos modificar más que la persona que lo ha creado. Entonces, para que no borren la información, para que no desconfiguren las fórmulas, se crean lo que son los formularios, que es lo que vamos a ver el día de ahora. Es decir,
Por ejemplo, yo acá, vean mi hoja, ¿verdad? Yo acá tengo una hoja que le puedo poner base de datos, le puedo poner manta, le puedo poner sábana, como ustedes vean, y creo una hoja donde yo le llamo formulario. ¿Sí? En esta hoja que yo le llamo formulario, la voy a utilizar para comenzar a llenar toda la información, comenzar a ingresar toda la información que se va a ir a depositar en la base de datos. En esa base de datos, por ejemplo, parametrizado o relacionado con la parametrización, ¿verdad? Que, por ejemplo, que el código de una persona me va a brindar, solo con saber el código me va a brindar el nombre, o solo con saber el monto del salario me va a determinar AFP, seguro social, renta, etcétera, etcétera, es lo que se relaciona con la parametrización con la base de datos. Entonces, el formulario me va a permitir a mí que los usuarios, o incluso a mí, como dice el anuncio, a mí mismo, ¿verdad? O incluso mi persona, me configure la base de datos. Y a la vez, al momento del formulario, la consulta es uno de los objetivos que yo le busco es que si yo estoy digitando, por ejemplo, el código de empleo de una persona, me permite ver en tema de consulta que yo digité el código tal y me aparezca de manera correcta el nombre de la persona que está relacionada a ese código. Con esta sintaxis que tenemos acá o con esta lógica que tenemos acá de cómo ir creando los archivos, yo posteriormente termino generando los diferentes indicadores y reportes que es una hoja aparte de lo que estamos creando. Entonces, el día de ahora, nosotros vamos a conocer la forma de crear formularios que nos va a permitir no tocar lo que son las bases de datos, ¿sí? Lo podemos hacer por medio de esta herramienta que tengo acá, miren, que ya se les voy a configurar, ya les voy a enseñar cómo configurarlas, o digitando directamente en una hoja de cálculo, pero de tal manera que esta hoja de cálculo que yo pueda crear no esté interactuando con la base de datos. Porque, por ejemplo, cuando ustedes tienen una tabla, lo que usualmente hacemos es creamos la tabla y aquí mismo en la tabla estamos digitando la información. Y acá mismo en la tabla yo tengo las fórmulas. Entonces, si viene una persona con poco conocimiento en Excel o que mira todo de manera igual, a veces lo que hacemos es lo siguiente, miren, colocamos acá un dato, acá colocamos la fórmula. Luego colocamos acá otro dato, acá la fórmula. Entonces lo que sucede es que comenzamos a llenar y aunque no lo crean, estarse moviendo de una columna a otra, aunque no lo crean, por eso se generan las enfermedades de las muñecas, ¿verdad? Que tiene un tendón hinchado, que se le sale una pelota por tanto movimiento. Eso le genera estrés a uno, le genera ineficiencia. Entonces uno crea formularios de tal manera de que ya no digite la información directamente hacia la tabla, sino que haga con una vinculación la información que voy buscando. Ya en un momentito dado les voy a buscar un ejemplo para que más o menos tengan una idea de lo que los quiero orientar. Entonces, para saber que esta tabla va a hacer un cálculo y no perder esa información, porque muchas veces la desconfiguran, borran las fórmulas y sobre todo los dejan de usar, porque no logran volver a encontrar cómo calcular el dato, ¿verdad? Por ejemplo, yo en un momento dado, en una empresa que trabajé, creamos reportes de recepción de mercadería y yo les creaba reportes a las personas y veía que siempre lo hacían manual. Yo les decía, ¿por qué lo haces manual? Ya no puedes usar Excel, sí puedes usar Excel. Entonces, ¿por qué lo haces manual? Es que fíjense que se me ha desconfigurado. ¿Por qué se te ha desconfigurado? Es que le borré una fórmula y ellos no sabían de que transponiendo o arrastrando la información volvían a crear la fórmula, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, pero es que el problema es, decía yo, de que ellos en la misma tabla que están calculando la información o los datos, están digitando la información, por eso que pierden, ¿verdad? Entonces por eso que en su momento optamos por crear una estructura tipo formulario. Entonces, en esta ocasión vamos a crear formularios. Antes que todo, les voy a leer el objetivo, ¿verdad? Que es crear una herramienta que les permita ingresar datos
Con ese objetivo que les digo, ¿verdad? Que puedan ingresar datos y que si ustedes tienen una base de datos o tienen una tabla, podamos evitar o eliminar cuando se borran fórmulas, se borran configuraciones. Muchas veces lo que saben, lo que manejan la, que es lo que es la declaración de la renta, saben que incluso hasta el ancho de la columna a veces hay que respetar para poderlo mandar, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el objetivo de esta parte. Los formularios son una especie de, esta, de este tipo de formato, ¿vean? Según como yo haya creado el formulario, ¿sí? Según como lo haya creado, así va a ser los datos que voy a crear. Por ejemplo, si yo selecciono los encabezados de esta tabla y yo ya tengo configurada la herramienta, ¿verdad? Y le doy formulario, vean, él me genera ya una ventana adicional donde yo le voy a estar ingresando los datos y a la vez puedo ir jugando, vean, con los datos que ya ingresé. Voy a ir buscando los anteriores, voy buscando los siguientes, ¿verdad? Puedo tener filtros, puedo dejar, digámoslo así, información para poder ingresar más información y eso me va a permitir crear el formulario. Entonces, para poder habilitar el formulario, ustedes se van a ir a la parte de archivos, en la parte de opciones, ustedes van a buscar la barra de herramientas de acceso rápido. Si tienen ahorita la máquina, me gustaría que lo hagan para que lo puedan habilitar porque vamos a hacer unos ejercicios y si no lo tienen habilitado, no lo van a poder practicar. Les voy a repetir el proceso, por favor, los que puedan poner la cámara ahorita, me gustaría que lo pongan para que podamos ver el proceso de cómo lo vamos a crear. Nos vamos a opciones, ¿verdad? Luego, una vez en opciones, le damos barra de herramienta de acceso rápido. Me gustaría que lleguen a ese nivel y que me vayan validando la información cuando ya lleguen. Vamos a opciones, barra de herramientas de acceso rápido. ¿Cómo vamos? Cuando lleguen ahí, por favor. Ya Silvia ya logró llegar. ¿Quién más? También Luis ya logró llegar. ¿Quién más ya logró llegar? ¿Alguien más que haya logrado llegar? Milena, Claudia, Daniel, Roxana, David, Carlos. ¿También Carlos? Ingrid. Los que tengan el acceso a la computadora ahorita, bueno, muy bien, ya Juan Villanueva. En la barra de herramientas de acceso rápido, ustedes acá van a tener una barra, o sea, con esta barra de acceso, de herramientas de acceso rápido, miren, son los accesos rápidos que ustedes tienen al inicio de la hoja, o muchas veces se logra posicionar abajo de la barra de fórmulas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es crear un acceso rápido que nos quede empotrado en esta barra de acceso. Igual lo podemos hacer para que nos quede de esta forma, miren, que nos quede dentro de una cinta de menús. Pero en este caso lo vamos a hacer acá. Nos vamos a barra de herramientas y luego le doy en todos los comandos, ¿sí? Cuando yo le doy en todos los comandos, me va a habilitar una serie de, ya de como de, no de botones, sino que de comandos que ya no necesito. Por ejemplo, se recuerda el día que veíamos, dentro de los filtros podíamos sacar los 10 valores los 10 valores, los 10 mejores valores, ¿verdad? Miren, acá lo puedo poner como botón, ¿sí? Y ya no necesito irme a filtro, irme a seleccionar, sino que sencillamente ya me queda marcado en esa parte. Entonces, en este caso, para que les quede formulario, ustedes van a buscar con la letra, lo van a buscar hacia la letra F o le van a dar F, ¿verdad? Al teclado para que los vaya guiando a la palabra formulario. Y una vez lo logren identificar en formulario, que está acá,
le dan agregar. En el caso mío, como yo ya lo tengo agregado, me va a aparecer acá. Le dan agregar. Lleguen ahorita a todos los comandos y lleguen a identificar el comando formulario, por favor, y me van validando. ¿Me van validando cuando lleguen al formulario? Ingeniero, solo una pregunta. Yo creo que no sé, descargué el archivo equivocado, pero no me aparece el cuadro que usted tiene en pantalla. No, no, les voy a compartir. Ah. Ese es otro cuadro. Otro cuadro. Acá tengo el proceso. Ya se lo voy a compartir también para que si lo quieren tener. Ah, buenísimo, buenísimo. Ok. Acá se lo paso. Pero lo importante con este ejercicio es de que, con este ejercicio es de que logren activar la herramienta formulario, porque cuando realicemos el ejemplo o el ejercicio, lo puedan correr. Permítanme. Que por rato le agarra rebeldía eso. Acá está como el otro guión de clase, ¿verdad? Lo que pasa es que lo tenía en otra computadora. Entonces, vean. Gracias. Bájenlo y ahí sí está la guía. Miren, ahí está como la forma de poderlo encontrar paso a paso, ¿verdad? Opciones, luego barra de herramientas, comandos más utilizados. Cuando ya lo encuentren dentro del separador, ¿verdad? Que está acá. Le dan todos los comandos, lo encuentran dentro del separador, le dan formulario, lo agregan y luego le vamos a aceptar y ya tendría que aparecerles esta figura que está acá. Es decir, vamos a opciones, barra herramientas de acceso rápido, vamos a todos los comandos, aquí vamos a activar, como les decía, comandos que usualmente utilizamos, ¿verdad? Le doy formulario y le doy agregar. Cuando ya lleguen acá a esta parte, por favor, valídenme. Lo que están practicando, valídenme, por favor, para que podamos avanzar y podamos ver la utilidad de esta herramienta. Me validan cuando lleguen a esta parte lo que están practicando. Y si no está, si solo están de oyente, pues avísenme para poder avanzar, ¿verdad? Ya Silvia ya logró. ¿Quién más lo logró realizar? Ya también Luis ya logró. ¿Alguien más? También Juan Villanueva. Fíjese que a mí no me da. ¿Y logra identificar la cinta de opciones, Katherine? Sí, sí. Vaya. Me da un mensaje que dice determinar la fila. Ah, no, Katherinecita. Te has adelantado un poquito, te has adelantado. Ahorita solo estamos de, ya, pero llegaste a esto que está aquí arriba, ¿verdad? Sí. Vaya, ahí, o sea, tú te has adelantado, por eso ahorita solo quiero que logren activar el comando. Ya vamos a aprender a usarlo, no te preocupes. Bueno, entonces que ya hay una buena parte de lo que están practicando, ¿verdad? De una sola vez, le damos formulario y le damos a aceptar. Una vez le dan a aceptar, ustedes les tiene que aparecer en esta parte de acá arriba o les tiene que aparecer por acá, dependiendo cómo tengan la cinta resumida, ¿sí? Entonces ahora vamos a lo que me dice Katherine, ¿verdad? Mire, fíjese que me da error. ¿Por qué? Porque Katherine viene y le da clic acá y te aparece este mensaje, ¿verdad? Sí. Mire, muchas veces ustedes han oído del amor a la fuerza, ¿verdad? Te vas a enamorar de mí o te voy a hacer que te enamores de mí, ¿verdad? A veces Excel hay que hacer lo mismo. Hay que forzarlo para que pueda hacer las cosas. En el caso mío, como yo ya interactué con formularios, me permite habilitarlo. Entonces, una de las técnicas para que les pueda habilitar el formulario es denle clic sobre la tabla, digamos sobre un campo de la tabla o sobre una celda y les va a dar el error o al darle aceptar después les va a abrir el formulario. Prueba ahorita y me confirma si no les da error y si les permite abrir el formulario. Con el pulgar o me dicen, sí, mire, ingeniero, así leyendo entre labios,
le dio, ¿verdad? Ahí Marín ya la colochita ya le dio que sí. Entonces, ya le permitió, ¿verdad? Lo estamos forzando, pero vean, por eso vengo y les digo y siempre les recomiendo, porque incluso yo que soy docente enseñando Excel, muchas veces quedo mal porque Excel, como que es bien traicionero. Miren, si yo le voy a buscar anterior, no hice nada, me parece 2022 B01. Voy a asumir que estamos hablando de esta fila que está acá. Miren, pero le doy siguiente, me corrió el segundo, sí está funcionando. Siguiente, le estoy funcionando. Vean, está funcionando. Miren, está funcionando, está funcionando, está funcionando. Vamos a llegar al campo número 9. Miren, acá el campo número 9. Siguiente, 8, 9. Cuando genera el campo 10, vean, no genera nada. Ya no me da más chance de ingresar. Entonces, prácticamente lo que está ocurriendo es que yo tengo que irme al botón donde dice nuevo. Yo le agrego acá el año, le voy a agregar 2023, le voy a agregar el mes de abril, voy a tomar el nombre de una persona de acá para agregarlo, por ejemplo voy a poner Juan Villanueva, el código vendedor va a ser B04, Juan Villanueva, y vamos a decir que Juan en ese mes, a lo que va el mes, ha vendido $10,000. Entonces, le doy siguiente. Y vean, aquí donde yo les digo, no me está generando información. Vamos a probar nuevamente, 2023, abril, B04, ¿verdad? Juan Villanueva, habíamos dicho. Y le pongo $10,000. Al darle enter, ya me genera información. E incluso, miren, me corrió la fórmula. Miren, me corrió la fórmula. Entonces, traten de practicar ahorita ingresando un nuevo valor. Y ya les voy a dar yo otro detalle, cómo trabajarlos insertando una tabla, ¿sí? Pues, traten de ingresar unos dos o tres valores, porque es la única forma de interactuar, ¿verdad? Interactúen buscando el anterior, buscando el siguiente, eliminando un campo. Por ejemplo, si yo eliminara el 10, voy a eliminar a Juan Villanueva, vean, lo elimino, sí, y vean la tabla cómo interactúa, vuelvo a crear a Juan Villanueva, B03, vean, me lo dejó a medias, busco anterior, me permite todavía ingresar, miren, Villanueva, venta, $10,000, pero vean, acá no hay ningún botón como para seguir avanzando, ¿verdad? Si le doy buscar siguiente, no camina. Si le doy enter, ya me deja ingresar el dato. Dime, Catherine. ¿Qué es el archivo que compartió no es el mismo que tenemos? Este se los acaba de compartir. No me aparece. ¿En el grupo? Ajá, los dos archivos que mandó, ninguno me aparece así. Es cierto, diferente. Ah, pues no diría nada. Permítame, incluso estoy mandando la visita. Permítame, entonces, es que es este, ¿ve? Acá está, miren, perdónenme, sí, perdónenme. Es que esto lo hago de prueba para ver si me están poniendo atención, ¿verdad? Va, a ver si descárguenlo, por favor. Porque le mandé el de la sesión 16, tablas básicas en Excel. Pero también es parte de esta parte del formulario. Véanlo, por favor, y hoy sí tendrían la misma información. Y nos vamos a quedar trabajando con esta hoja. Sí, nos vamos a quedar trabajando con esta hoja. Vean este ejercicio. Ahora sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Entonces, si ya lograron activar la hoja, el formulario, ¿verdad? Traten de interactuar, o sea, es decir, llamen el formulario, les va a decir este error, miren, aquí me está tirando otro error, pero si yo le voy a aceptar, siempre me llama el formulario. De preferencia, denle un clic, vamos a ver qué dice el comentario. Sí, ahora Catherine, dime. ¿Tenía que levantar la mano, Catherine, o tenía otra pregunta?
No, ya no. Ya no, ya no. Bueno, le voy a bajar la mano entonces. Traten de preferencia cuando llamen al formulario colocarse en una celda cerca de la tabla. Le dan acá y ya le va a activar nuevamente el formulario. Traten de interactuar. Pero lo que yo quiero ver es con ustedes que me digan, porque como yo ya tengo creado, o sea, ya, como ustedes sabrán, guarda cookies, guarda temps. Entonces, Excel, como yo ya interactué con formularios en otras ocasiones, él a veces fuerza la información para llegar a esto, ¿verdad? En el caso de ustedes, que pueda ser nuevo, le puede dar otro tipo de error y eso quiero ver si es lo que se le está dando. Si no, sencillamente, pues, va a ocurrir lo mismo que diré aquí, ¿verdad? Me tira un error, le doy a aceptar y ya me deja abrir el formulario. Interactúen y me validan. Traten de ingresar unos dos datos, vean algo peculiar. Si ustedes notan, en el primer campo me habilita la columna 1, miren, o sea, el valor que aparece en la celda B6. A medida me voy moviendo, me lo deshabilita, ¿ven? Es algo que quizás es como para poderle dar un valor inicial, ¿verdad? Un valor inicial a esto, y sobre ese valor inicial comienza a trabajar. Por favor, vayan interactuando todos los botones, tóquenlo, eliminar, nuevo, de ser posible dar una copia para que no pierdan esto, ¿verdad? Y sobre la copia trabajan y comienza, incluso criterios, miren, criterios. Acá, digamos, por ejemplo, le voy a poner en uno y me mandó este detalle, o sea, no, hay que ver lo que estamos manejando, ¿vean? Toda esa información, borrar, restaurar, borrar, buscar anterior. Todo eso pruébalo y me validan con el pulgar. Ahora mientras voy a pasar lista. Carlos Antonio Rivera Rivera. Presente. Gracias. Claudia Marisa Rivas Burgos. Presente. Gracias. Cristian Yulisa Morales Orellana. Cristian. No la veo. David Josué Alfaro Arévalo. Presente. Ingrid Beatriz Rivas Páez. Hola. Jennifer Marina Romero Serrano. Jennifer. A ver, aquí está. José Mauricio Hernández Vélez. Presente. Gracias. Juan Daniel Batre Villanueva. Juan Daniel. Nada, nada. Juan José Villanueva Ramos. Presente. Gracias. Catherine Gabriela López Girón. Presente. Gracias. Luis Alfredo Montano. Ok, gracias. Marilyn Guadalupe Rodríguez Agustín. Presente. Gracias. Osmani Josué Calderón Vega. Presente. Gracias. Rocío Milena Merino Realajeño. Presente. Gracias. Roxana Beatriz de Fuente de Escamilla. Presente. Daniel Batres dice por acá. Gracias. Y Silvia, no, Roxana Elizabeth Chacón Hernández. Silvia Patricia Osorio. Por acá está. Y Wendy, ¿verdad? Wendy. No veo a Wendy. Muy bien. ¿Lograron interactuar con el formulario? ¿Les dio algún problema? ¿Les dejó correr? ¿No les dejó correr? ¿Les dio el error? ¿Les dio el problema que primero da el error y después les deja correr? Cuéntenme. A quien comente le vamos a dar un pingüinito, ¿eh?
Ajá. ¿Le dio o no le dio error? Silvia, Roxana, Milena, Juan. Todo bien. Muy bien. Entonces, vean. Acá en la pestaña de ejercicios, si ustedes logran bajar, tenemos esta tabla que ya la utilizamos. Para que no nos dé problema el formulario con los errores que nos da, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, lo que me ocurrió ahora, ¿verdad? Que justamente en el momento que iba a comenzar la clase, el archivo original, que era el otro, ¿verdad? Que era el otro, me dio error, ¿verdad? Entonces tuve que crear uno a la rápida. Entonces lo mismo ocurre con Excel. Ahorita todo puede estar corriendo bien, porque probablemente tenga algún fichero o tenga alguna cookie por ahí donde está agarrando la información. Entonces lo que usualmente cuando nosotros creamos formularios es necesario crear o crear una tabla del modo insertar. Eso lo vamos a ver aproximadamente unas 3 o 4 clases más adelante. De crear e insertar tablas, ¿sí? Vean, insertar tabla. ¿Por qué? Porque cuando crea una inserción de tabla, la está creando del tipo, ¿se acuerdan cuando poníamos los nombres a las ecuaciones, a los datos que multiplicábamos? Entonces, como que se vuelve una especie de tabla dinámica. Entonces, cuando nosotros insertamos tablas, ya el formulario ya se relaciona a esa tabla, ¿sí? Ya se relaciona a esa parte de la tabla. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, yo tendría que hacerla construyendo con mi mente, ¿verdad? Es decir, tener clara cuántas columnas le voy a agregar y cuántas filas. En este caso, yo tengo 11 filas, y tengo 11 columnas. Tengo una de la B a la L, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, tengo una tabla de 11 por 11. Si yo lo quisiera hacer acá, para no equivocarme, lo voy a poner de esta forma. Hasta acá más o menos tengo 11. Y de acá para acá tengo 11. Es decir, que esa es la tabla que yo voy a crear. Vamos a crear una tabla insertándola, ¿sí? O sea, voy a crear de la B a la L y de la 4 a la 14. Entonces, borro la información y lo subrayo, ¿verdad? De la B a la L y de la 4 a la 14. Ahí hay 11 por 11. Le doy insertar tabla, ¿vean? Le doy insertar tabla. Le digo que este rango que está acá es el que voy a utilizar de aquí hasta acá. Le pongo que como aquí en la tabla que yo, en este rango que he creado, ya, ¿cómo decirles? He considerado el encabezado, ¿verdad? Permítanme, antes de eso hay que quitarle el color. Hay que quitarle el color porque si no, no va a funcionar el color, el estilo de la tabla. Entonces le quito el color, selecciono el 11 por 11, le doy tabla y le digo que la tabla ya tiene encabezados. Entonces vengo y le doy a aceptar. Acá lo que me ha hecho es crear una tabla, vean, que se llama, miren, acá en el diseño se llama tabla 1. ¿Lo logran ver? ¿Qué dice tabla 1? Yo le puedo poner acá un nombre y le voy a poner ejercicio 1, le voy a poner. Entonces, cada vez que yo llame esa tabla, ya no necesito ir por rango, sino que le puedo poner ejercicio 1, que va a buscar la información a la tabla de ejercicio 1. Y acá, yo le puedo poner un estilo de tablas. Miren, le puedo poner un estilo de tablas. Le digo que le voy a ocupar este que está acá para que se vuelva más representativo y le doy enter. Vean, aquí Excel me está dejando mal. ¿Por qué? Porque me dice, mire, pero no aparecen los colores de la tabla. Lo que sucede es de que le tengo que quitar, porque aquí lo que dice, en vez de quitarle el color, le puse un color blanco, le voy a dejar sin relleno, ¿sí? Sin relleno para que agarre el formato de la tabla. ¿Qué quiere decir acá? Que yo acá he creado una tabla de cero. Las columnas, como no tienen nombre, Excel le coloca la palabra columna, 5, 6, así sucesivamente.
Si yo le doy clic acá y voy a buscar el diseño, aquí tengo los formatos que le puedo dar. Y esta tabla tiene una especie, o es como quizás una tabla bebé de una tabla dinámica, ¿sí? Porque a medida que ustedes van haciendo unos cálculos, por ejemplo, si yo me pongo acá y le doy tab, vean al teclado, miren, él me agrega una nueva fila, pero no pierde el formato. Nuevamente, le voy a dar tab, miren, no pierde el formato. Entonces, incluso si yo hago una fórmula acá, no me quiero adelantar porque eso lo vamos a ver más en las clases sesiones, solo basta que lo haga en la primera fila y él automáticamente me calcula todas las fórmulas siguientes. Por eso es una especie de una tabla dinámica, yo le llamo una tabla bebé dinámica. Este ejercicio que yo hice acá es para crearla de cero, pero ustedes ya la tienen acá, miren, lo único que tienen que hacer es seleccionarla, se van a colocarle sin relleno, luego le dan insertar, ¿verdad? En el menú insertar, le dan en tabla, validan el rango que están haciendo, que tienen acá, y le colocan que tienen encabezados, ¿verdad? Porque ya agregaron los encabezados. Le dan aceptar, ya les da un formato por default, agarran el formato que más les gusta. A mí me gusta colocar impactante para que se vea en la pantalla, ¿verdad? No es que sea tan, no es que ande tan desviado con los colores. Entonces, y ya puedo, a ver, ya creé esta misma tabla, pero desde cero. Entonces, esa es la forma de insertar tablas, miren, desde el punto, y aquí le coloca tabla 2, miren, le voy a poner ejercicio 2, respetando el patrón, ¿verdad? Mayúscula, minúscula y sin espacios. Entonces, ya tengo dos formas de insertar una tabla. Practiquen los que tienen computador ahorita, váyanse a la pestaña ejercicio y hagan la tabla desde cero y hagan la tabla ya con la que he quedado acá, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer, recuérdense, es seleccionar el rango y para que les pueda dar el color o el formato, le colocan sin relleno, porque si no se les va a dejar todo en blanco. Cuando lo terminen, me avisan y vamos a ver cómo el formulario si va a funcionar acá. ¿Me validan cuando ya hayan creado esos dos tipos de tablas, lo que están practicando ahorita, por favor? Ya, Catherine, ¿ya lograste crear las dos tablas, Catherine? Sí. Muy bien. Ingrid, ¿también ya lo logró? ¿Quién más ya logró crear esas tablas? ¿Uno más por ahí? ¿O una más? Ya también Osmani ya logró crearlo. Muy bien, entonces acá en esta tabla lo que nos falta pues es colocar los encabezados, ¿verdad? En su momento lo digitan, o en todo caso aquí como pues ya tenemos la información, solamente le voy a copiar, pero lo voy a pegar como dato, ¿verdad? Para que no pierda el formato. Miren, acá ya tengo los encabezados. Entonces, ahora sí, ahora no tendría que tener problema el formulario, porque al darle clic acá, si me da problemas, lo que vamos a hacer es seleccionar el encabezado, pero si no, ahorita ya fácilmente tendría que reconocerlo Excel, el formulario para esta tabla. Vean, le doy clic y ahora sí, ya no me dio ningún tipo de error. Entonces venimos y comenzamos a llenar la información. Le coloco el correlativo 1, ¿verdad? Este... 0041, la descripción, le voy a poner producto alimenticio 85 gramos,
Peso unitario 1.25. Ah, no, perdón. Peso unitario, en este caso, estamos hablando de 85 gramos. En kilogramos, estamos hablando casi de 0.085. Acá no le voy a poner la palabra gramos, sino que solo 0.85. Unidades por caja, le voy a decir que son 10. El largo de la caja, le voy a decir que está en metros, 0.25 por 0.15 por 0.35. El volumen sería la multiplicación de esto, ¿verdad? 0.25 por 0.15. En este caso, vamos a hacer una formulilla. Le voy a dar enter. Y voy a cerrar un momento el formulario. Vean, me ha llenado hasta acá. La formulilla sería la siguiente. Miren, multiplico este valor, por este. Vean, lograron notar de que, por ejemplo, aquí le voy a poner esto. Lograron notar de que cuando yo leía la primera fórmula, y vean, vean, vean cómo hace la fórmula. Ya no lo hace como celda H5 por I5 por J5, sino que lo hace con nombres, ¿verdad? Largo de la cama, o sea, el nombre de la columna por el ancho de la cama, o sea, por el nombre de la columna, y multiplica. Y luego él automáticamente me lo calculó para el resto de filas. Le voy a dar los mismos valores, le voy a dar 4 decimales, y lo mismo voy a hacer con el peso de la caja. Le doy igual, le voy a multiplicar este peso que está acá por las unidades por caja. Miren, al darle enter, me lo barre hacia abajo. ¿Me lograron ver? Entonces acá le coloco los cuatro decimales, que es lo que se utiliza para calcular, y me voy a ir otra vez a formulario. Me voy a ir otra vez a formulario. Ya lleno el primer dato, ¿verdad? Le voy a dar siguiente, le voy a dar nuevo. Acá miren, si ustedes notan, acá ya me deja, o sea, me pide este dato de acá. ¿Se acuerdan que en la tabla anterior no me lo pedía? Probablemente porque ya tenía datos llenos. Entonces, acá le voy a colocar 2. Otra vez voy a inventar un código, PTDO 0027, 47, perdón, descripción, producto alimenticio de 25 kilogramos, ¿verdad? Lo saco, digamos. Peso unitario, 25 kilogramos, equivalente a 25, ¿verdad? Unidades por caja es 1, el largo es 0.25, 0.17 por 0.45. Si ustedes notan ahorita, el formulario acá ya no me da opción para llenarlo. ¿Por qué? Porque yo le doy una instrucción a la tabla que eso se va a calcular automáticamente. Si ustedes notan, esto a mí me sirve cuando lo utilizan otros usuarios, porque ya no me borra las fórmulas. Ya no le cae información encima de la tabla. Porque acá, en la misma tabla que ustedes manejan la información, hacen los cálculos. Por ejemplo, vemos quién tiene cara de travieso o traviesa acá. Veamos a Catherine que es traviesa y dice, aquí le voy a dar delete, dice, y te borra toda la fórmula. Y cuando te borra toda la fórmula, te borra todo un reporte. Y cuando te borra todo un reporte, ya no lo puedes presentar. Y para encontrar dónde está el error, es un gran problema, porque ahorita porque la tabla es digerible. Pero cuando ustedes tienen una tabla de 10.000 datos, imagínense que tuvieran todos los contribuyentes del Salvador. O sea, se imagina la información que van a perder, ¿verdad? Entonces, para eso se utilizan los formularios, de oyente, ¿verdad? O utilizamos el esquema que les planteo acá. Creemos hojas solo para llenar datos, creemos hojas solo para recibir la información, creemos hojas para poder hacer reportes y así sucesivamente para poder trabajar. Entonces, vean acá las variantes, miren, incluso aquí el dato que le metí me lo fue a meter aquí abajo, miren. ¿Lo vieron? Me lo fue a meter aquí abajo, ¿verdad? Aquí lo único que me toca hacer es esto. Entonces, para que no ocurra eso, cada vez, vamos a probar, cada vez que yo vaya a ingresar el formulario, le doy clic a donde va a comenzar, le doy siguiente, vamos a ver si no me equivoco, PTDO 0034, producto
alimenticio de 15 kilogramos, el peso unitario es 15, unidades por caja 1, largo de la caja 0.23, 0.18, 0.33, y le doy enter. Miren, ahora sí, ahora como yo estaba posicionando acá, ya me comienza a seguir el correlativo de aquí para acá. Intentemos llenar unos 5 datos, los 5 minutos que faltan, para interactuar y que ustedes puedan encontrar problemas como los que yo me he venido encontrando ahorita. Y me van validando. Y me van validando. Para mientras, vamos a interactuar con esta que ya tiene datos. Y al darle siguiente, vamos a probar con una fórmula. Vean, acá la fórmula es lo que genera el valor constante. Vean, aquí ya me lo bloqueé. Vayan interactuando y me validan si les va quedando la información. Aquí la voy a terminar de configurar para que quede uniforme. Incluso si quieren tener mayor visión, se pueden ir a lo que veíamos ayer, ¿verdad? A datos, le quitan los filtros y ya pueden tener una mayor visión de la información. Ya que, como les digo, esta tabla es como una mini tabla dinámica que tiene más propiedades que una tabla corriente que hayamos creado, ¿verdad? Una tabla común con solo la cuadrícula y todo lo demás. Incluso el formato se maneja, pero para esto a veces tiene sus desventajas. A veces una de las desventajas para mí es que mata la creatividad, pero igual también tenemos que comenzar a evaluar entre lo dar resultados o creer que somos genios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna, les ha dado alguna dificultad? ¿Están practicando los que están con las computadoras? ¿No les ha dado ninguna dificultad? ¿Les va corriendo tal como me corrió a mí o he encontrado las dificultades que yo encontré? Bueno, vean. La fórmula para calcular el volumen, Carlitos, es largo por alto por ancho. Vean algo, solo para terminar hoy, ¿verdad? Miren, acá está un proyecto, como les digo, que se creó en su momento para poder trabajar esto en la nube.
y que hubieran entre 20 o 15 personas trabajando en tres zonas, ¿verdad? Occidente, Oriente y San Salvador. Al principio estaba en una zona baja donde estaba todo el país, pero se generaba mucho conflicto, entonces comenzamos a crear por zonas. Acá tenemos todo lo que les digo que es la parametrización. Por ejemplo, si van viendo como estatus, ¿verdad? Si esto era una solución que se le dio a una empresa para poder tener el control de los casos de mantenimiento que ellos brindaban, porque ellos daban mantenimiento eléctrico y civil a diferentes tiendas, ¿verdad? Entonces, había un estatus, ¿verdad? Que está en proceso, está ejecutado, está en cotización, lo que sea. Entonces, aquí está la parametrización. Ellos solo colocan el código y les decía que estaba en proceso y así sucesivamente, ¿verdad? Esto es lo que se llama la parte de la parametrización, lo que veíamos acá, ¿verdad? Permítanme, lo que veíamos en esta parte de acá. En esta parte de acá, lo que es la parametrización, donde nosotros vamos a depositar la información y que la fórmula vaya a buscar ahí y logra dar un resultado. Luego de eso, se iban creando los indicadores. Miren, acá están los indicadores. Que con la combinación de fórmulas y la combinación de la base de datos que estaba al final, ¿sí? Que estaba al final. Acá, algo que se le llama tracking, ¿verdad? Aquí veníamos a depositar toda la información, ¿sí? Acá estaba toda la información de todos los usuarios. De esta tabla de acá, se generaba lo que son los indicadores. Luego viene el formulario por cada etapa del proceso. Había una persona que como que activaba los casos. Había otra persona que comenzaba a programar, ¿verdad? Mire, esto va a salir mañana, lo va a llevar tal persona, va a ir en tal vehículo, van tantas personas para este caso. Y luego se le daba el seguimiento cuando ya se cumplía, ¿verdad? Se llenaban los formularios. Aquí, por respeto, no les voy a dar muchos detalles de cómo están las tablas y todo, ¿verdad? Se llenaba la información de lo que iba cayendo. Con esta información, al final se creaban unos reportes, ¿sí? Se creaban unos reportes. Estos reportes que están acá, la señorita que creaba esa información solo colocaba el código de la orden de trabajo y colocaba la información, ¿sí? Y ya todo esto quedaba en la nube, quedaba la información en la nube y ya tenía lo que era la parte de la estructura que tenemos acá. Formularios, bases de datos, parametrizaciones, consultas y reportes. Y ya, por ejemplo, nosotros podríamos hacer un ejercicio en una nube, ¿verdad? Las 25 acá, que cada quien tiene una parte y que digamos que al último del proceso que podría hacer Daniel, que digite el código de la orden y ya le aparezca su reporte con toda la información que le llenaron sus compañeros. Entonces, esa información tiene que tener responsabilidad y disciplina, o sea, de respetar un patrón, cumplir tiempos de entrega y sobre todo que la información que coloca ahí sea la más real y con la menor cantidad posible de errores. Entonces, esa es más o menos la estructura que yo les quiero plantear. Espero que les haya quedado claro lo que es o que me haya explicar cómo es la parte de los formularios. Yo esperaría, ¿verdad? Esperaría que los ejercicios, esto como les digo, no en el kinder, no en el colegio, yo esperaría que logren interactuar y que lo estén compartiendo en el grupo como evidencia de que están practicando los ejercicios. Y traten de interactuar este formulario, por lo menos unos 5 datos, lo mandan y yo por lo menos estoy dándole seguimiento a que ustedes están participando con los ejercicios, porque ya después de la clase, ya todo se vuelve lo que le llamamos, la parte de docente, le llamamos responsabilidad moral y ética propia de cada estudiante, ¿verdad? Recuerden que las nuevas formas de aprender están cambiando, entonces practíquenlo y mándenlo para corroborar, ¿verdad? No es obligatorio, pero sí lleva un compromiso moral. ¿Preguntas acá? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, les agradezco la atención. Practiquen lo que les digo. A veces se vuelve la única vez que lo vamos a hacer, porque para que exista una oportunidad, muchas veces pasa un tiempito por ahí, ¿verdad? Pero por lo menos si lo practican y cuando llegue la oportunidad se van a acordar de esta situación. Así que pasen una feliz tarde y los espero el día de mañana. Feliz tarde a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.